Me dice que metan una URL para bajarme no sé qué aplicación para CMD5, ¿vale? Yo he buscado la aplicación del tirón que se llama WinMD5. Cada vez que hay un programa y le busquéis, dice que me meta en la página Blistonia, no sé por qué. Me voy a meter en Blistonia, ¿vale? Váyase que lo otro sea que me hayan metido algo, ¿vale? Descargar. Descargar. Atención al tiempo, ¿eh? Marzo de 2006. Casi nada. Lo bueno es que estas aplicaciones son extremadamente ligeras. Lo estoy trayendo aquí, que no se ve, ya lo he traído. ¿Qué? No tiene por qué. Viene del tirón. ¿Vale? Entonces se os abre el archivito y supongo que habrá que cargar un archivo. Dice, crea varios documentos de texto. Venga. Sublime. Y escribo, voy a hacer hash de este documento. Y voy a crear una carpeta aquí en el escritorio, si me deja, que se llame hash. Y voy a llamar esto hash 1. Y voy a crear otro, ¿vale? El que quiere, el que no quiere hacer algo, busca una excusa. El que quiere, busca el momento. Hash 02. Bueno, pues yo no sé usarlo. Vamos a ver. Hay un documento por ahí en el país, una noticia de estilos de aprendizaje. ¿Eh? ¿El qué? Sí, con el que tú quieras. Estilo de aprendizaje, ¿cómo aprendo yo? Yo tocando. Yo no sé si hay más estilo de aprendizaje, pero. Open File. Es que no sé ni lo que estoy haciendo, pero me da igual. O sea, es que tú no sabes. Digo, no, yo no sé. Yo aprendo conforme voy haciendo cosas, voy aprendiendo. ¿Vale? Ahí tengo el archivo, me ha generado el hash, ¿vale? Y me dice que tiene 35 bytes. Y ahora le digo file save md5 file. Y le voy a poner hash 1 md5. No, 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 no. ¿Vale? A ver lo que me ha generado esto. Pues yo no sé lo que me ha generado. Me ha generado un archivo MD5 que tiene, que tiene. Ah, mira, me pone. Uy. Lo voy a abrir con Sublime. Fijaros lo que tiene esto. Tiene el hash y el nombre del archivo, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo? Yo te mando el archivo, tú abres el programa y dices, vamos a ver, el hash que me da el programa es este. Y lo que viene en internet del archivo de hash es esto. ¿Son iguales? ¿Son iguales o no? Pues ya está. Entonces, que el archivo no está corrupto. ¿Vale? Que no da lo mismo, es que está corrupto. No es el archivo que me han mandado. Por ejemplo, si yo lo modifico, lo voy a modificar. Hash01. Ahora está modificado. Si yo lo modifico, lo hago cualquier cosa. Y le vuelvo a hacer hash. ¿Lo veis o no? Ya me ha cambiado. Entonces, si yo comparo el hash de esto con lo que me mandan por internet, que es esto, yo veo claramente que no es el mismo archivo. Y tengo que tener cuidado con él. Si yo me meto en Ubuntu hash. Aquí te explican cómo hacer, pero en las releases. ¿No ven los hash de aquí? ¿Eh? Aquí tiene que estar. Ah, bueno, seguramente. Aquí debería estar.
No está, pues muy mal, porque debería estar. Vamos a ver lo que tú has dicho, a ver si está por aquí. Mira, aquí está. MD5 Zoom, ¿lo veis o no? Chat Zoom. Vienen todos los... Toda la suma que tienen que dar para cuando tú te bajes algo que lo compares con esto. Que no es o lo ha bajado mal o está corrupto, me está intentando meter la bacala. Pero cualquier persona que medianamente vaya a subir algo legal, mete el MD5, lo calculas con un programita, lo escribes en la página. ¿Dónde nunca vayas a ver un SHA ni un MD5? ¿Tú te bajas algún torrent y las comprobas el SHA? Jamás, nunca en la vida. Porque puede ser cualquier cosa, no, no es legal ni es, pero todo lo... Abre el archivo que quiere, open file, hash 2, y me calcula el hash. Luego yo el hash, si quiero, lo guardo y se lo mando al tío. Le digo, mira, aquí está el archivo y el hash para que lo compare. Entonces el tío, cuando recibe el archivo, lo compara con el código hash. Guardo el archivo MD5. Lo guardo y ya pues, lo comparo. ¿Vale? Mira, aquí hemos metido todos los archivos que he puesto. Y fijaros cómo, si modifico el archivo, modifica el código entero. Esa es otra propiedad que no he explicado, pero bueno. Los algoritmos de hash tienen que ser tales que si yo cambio un bit en el archivo original, me cambie totalmente. Porque si no, alguien puede empezar a tirar para atrás. Y ve cuál es el algoritmo. Una letra nada más cambia totalmente. Pero totalmente.